a botar el centro y está la barra. Gol de Navarra, del Chino Navarro, con todas las caras dentro de su cabeza, pero con una experiencia y una técnica, una calidad en el área para definir maravillosa el centro sobre el segundo palo. Creo que fue Camargo el que tocó el pase hacia atrás, o Valiente, no sé, no logré observarlo. Lo cierto que el que apareció para empujarla dentro de la malla fue Navarro a los 64 minutos del partido. Ya en 20 de este segundo tiempo, pase de Valiente, toca atrás de Camargo, todo habilitado. Navarro la empujó al área, la empujó a la red. Ahora el defensor, 1-0, el Chino Navarro, que de Chino no tuvo nada. Tuvo todo, bien violento para el defensor. Fútbol a hacer y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y hablábamos de que con el ingreso de Valiente y de Navarro perdía un poco de juego en las bandas el equipo de defensor, y eso le daba más protagonismo a los carrileros para llegar, y llegó como un puntero Camargo, tras una gran asistencia de uno de los que entró, Valiente. Tremendo pase a las espaldas del lateral Barrandegui para llegar por afuera, mandar un gran centro de cabeza, un pase de gol de cabeza, y ahí apareció el segundo cambio. Buenos ingresos los que terminan definiendo Méndez. Navarro, que solo tiene que empujar la pelota dentro del arco, nada que hacer para Guirín. Marcelo Méndez en Boca, con estos dos cambios cambia el partido y pone el 1-0 defensor. La 3.